semana, yo me pienso divertir. Me siento tan contenta, me siento tan feliz. Ya es fin de semana, yo me pienso divertir. ¡Feliz, feliz! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Ya viernes. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, ya es viernes. Espero que la estén pasando bonito el día de hoy. Y pues agradecerle a Dios por un día más. Y sí, estoy muy feliz el día de hoy, muy contenta y muy agradecida con Dios, porque ya tenemos nuevo intro. Así que ya tenemos nuevo intro estrenando Bel Rosita, sí, Bel Rosita. Y pues espero les guste, porque a mí me encantó. Y gracias a unos chicos de allá de Argentina, por cierto, les mando un besote y un fuerte abrazote y saludos a todos de allá de Argentina. Ellos se llaman Cris y Sebas. Cris y Sebas, gracias por este nuevo intro que me encantó, me fascinó. Y estoy súper contenta y emocionada porque al fin vamos a estrenar todos. También los quiero invitar a todos que pasen al canal de ellos. Por cierto, ellos tienen un canal y espero ustedes vayan a dar una vueltecita. Los invito a todos a que vayan a dar una vueltecita allá al canal de Cris y Sebas. Así que se los recomiendo mucho, mucho, porque son unos chicos súper buena onda y un corazón grandote que tienen. Muchísimas gracias. Y pues, bueno, pues vamos a empezar el día hoy. Viernes, y el cuerpo lo sabe. Bueno, pues yo no he almorzado, nada más desayuné. Y ahorita lo que voy a hacer, hice sopa, pero no quiero sopa. Ya me desayuné un atún y ya después me hice mi batido. Pero bueno, ya tengo un rato, ya son más de las 12, ya es un poquito tarde. Pero más al rato vamos a ir con mi hermana porque encargué tamalitos y ya llegaron allá con mi hermana. Y pues así es, mi gente, sí, empezando aquí mi día. Y al rato vamos a llevar a Daisy a la clínica, porque tiene cita el día de hoy, Teichi. Y ayer la llevamos a que le cortaran el pelo, así que ahorita anda de nuevo look. Ahorita la van a mirar. Ya tiene la cita a las 3, así que más tarde, ahorita ya pasa ya un poquito de las 12, ya es un poquito tarde, pero ella tiene la cita a las 3. Vamos a llevarla a la clínica a que le den un chequeo. Y pues así es. Así que pues a empezar el día de hoy, viernes. Yo no sé ahorita qué hacerme de comer. Sí tengo hambre, pero no así que diga mucha, porque pues me acabo de tomar mi batido. Y bueno, pues también les voy a mostrar una cosita. Anoche estuve, bueno, me pegó la loquera medianoche en estar haciendo limpieza. También aquí, de este lado, este sillón es el más, este estaba allá y aquel estaba acá. Así que los cambié y puse este tapete, miren. Es lo único que hice ayer, es un poquito ahí que se ve un poquito diferente, pero pues así quedó. Es lo único que moví ayer, anduve limpiando y acomodando y también puse mis cositas aquí de para hacer ejercicio, mis tapetes y cositas ahí, que ligas y bueno, todas esas cositas ahí, porque las pesas las puse de este lado. Estas las puse de este lado porque pues así mismo para agarrarlas más fácil. Y pues así estoy vestida el día de hoy para este calorcito, porque ahorita está a lo que da. Está lo que da allá afuera, que pues no, hombre, ni se aguanta ahorita el sol. Ya pues ayer no les grabé, no hice nada, pues así es lo que anduve haciendo anoche, a medianoche, limpiando, como ven. Bueno, ahorita me voy a hacer algo de comer y ya después en un ratito más nos miramos. Cuídense mucho, los quiero mucho, les mando un besote, nos vemos al ratito. Hola, muy buenas tardes, ya después de un buen rato. Estoy esperando a mi hermana porque dijo que me va a venir a dejar los tamales. Y por cierto, ahorita les voy a mostrar algo que acaba de llegar. Le acaba de llegar a Juanito su tablet. Miren, le mandaron una tablet de la escuela para que la use. Y pues aquí le vamos a bajar un programa que, mira, está chiquita. Sí, está chiquita. Le vamos a bajar un programa aquí para que haga trabajos. Ya no le van a dar clases virtuales, ahora sí, ya le cambiaron el plan, no lo van a dar así. Y aquí vamos a bajar para que él empiece a hacer trabajos ahí. Así que ya sabes, Juanito, que aquí vas a empezar a hacer trabajitos. Y pues así es, mi gente, así que esa es la nueva novedad, que Juanito no va a recibir clases virtuales. Pero bueno, y pues mi hermana me va a traer los tamales
y así está el día de hoy, que está súper caliente, pero sí está corriendo viento. Bueno, medio, pero sí está caliente. Mira, pero no se mueven los árboles, muy poco. Y pues así es, así que pues estamos esperando la hora que se llegue para llevar a Daisy a la clínica, para que la chequen, si necesita vacunas y todo eso. A ver si se ve bien, pero así está el día de este lado. No sé ustedes cómo tengan su clima, pero bueno. Y tengo estas chanclas, Brenda las lavó estas chanclas y no las ha metido. Las voy a meter de una vez porque ya están secas. Y pues así voy a dejar la puerta. Daisy, ¿no vas a salir? Daisy no quiere salir. Ándale. Aquí está la Daisy, miren. El nuevo look de la Daisy. La Daisy, muy guapa la Daisy. Ahora sí la dejaron súper guapa. Me gustó más cómo la dejaron esta vez que esa vez que la llevamos, porque como que no le cortaron mucho, nada más le esponjaron mucho el greñero y no le duró nada. Así que le creció muy rápido. Y ahora sí me gustó cómo le quedó. Pues aquí sigo viendo el clima, pero ya me voy a meter. Tengo ropa que acomodar en mi cuarto. Me voy a meter de espaldas porque la cámara se pone oscuro con la luz. Me voy de espaldas. ¡Ay! Me estoy cayendo con estas chanclas. Y pues aquí en mi cuarto voy a acomodar una ropita que ayer no acomodé, no alcancé a acomodar porque pues ya era muy tarde y ya quería dormir. Y esta es la ropa que voy a acomodar, no es mucha. Y pues aquí no tengo desorden, no nada. Y es lo que voy a hacer ahorita, mientras pues llegue mi hermana con los tamalitos. Déjenme ver qué hora es porque apenas van a ser las 2. Ok, bueno. Me van a acompañar, chicas, les voy a poner aquí para que me acompañen a acomodar la ropa. Ahorita voy a ir a traer ganchos, no me acordaba. No tengo ganchos. Tengo que ir a traer ganchos de acá, del cuarto de los muchachos. Y es lo que me faltan, los ganchos. Y aquí también puse los tapetes, mira. Ya puse los tapetes anoche aquí, trapié, limpié y todo. Y quedaron súper bonitos, me encanta ese color. Quedaron muy bien. Pero bueno, voy a agarrar ganchos. Aquí tengo ganchos. Es lo que necesito, ganchos. Ahorita voy a decirle a Juanito que acomode su mochila, porque ahí está su mochila, para que le ponga todos los útiles ahí y no los tenga en las bolsas. Uy, Daisy está ladrando. ¿A quién está ladrando? ¿La Daisy? Oh, ya llegó mi hermana, creo. Miren, yo con ganchos. Voy a poner los ganchos acá. Ya creo que ya llegó mi hermana porque Daisy está ladrando en la puerta. ¡Oh, ya llegó! Ya llegó mi hermana con los tamalucos. ¿Dónde están los tamales? ¡Ah! ¡Los tamales! ¡Ah! ¡Están los tamales para mares! ¡Choquen! ¡Ah, ¡miren nomás! Para que comas rico. Ya voy a comerme unos dos tamalitos de una vez. Miren nomás. No, voy a calentar dos para comer. Voy a comer tamales. Es viernes y pues hay que darnos gustito. Los fines de semana, ¿verdad? Poner esto acá. Ahí está. Y la Dechi está esperando que le ofrezca el tamal. Y la cara de la cara del funeral. No, es que caritas así como... Sí, como dormilona. Dormilona, ojos dormilones. No quiero que me calienten de más, porque si no, no me lo voy a poder comer. Muy calientes. Y aquí está la sopa, pero no tengo ganas de sopa. Mira, me salió bien buena la sopa, Isabel. Sopita guisada y con plátano. Bueno, a nosotros nos gusta ponerle plátano, rabanaditas de plátano, está bien bueno. Otro ratito, otro poquito más. Y por cierto, sí tengo salsa ahí, por si quiero poner. Ayer compré salsa. Compré ayer salsa porque compré barbacoa. Y agarré salsa también ahí en la mexicana. Miren nomás.
Ay, sí. Ella hace los tamales bien ricos, la señora que le compra a mi hermana. Bien ricos, los tamales. Esos son tamalitos de puerco. Miren nomás. Así que provecho. Ya nos vamos. Ya tenemos lista a Daisy. Ahí anda. Ya Willy la tiene con la cuerda. Y pues apenas son las 3. La tiene a las 3 y media. Pues yo una vez ahorita voy a lavar mi carro. Y ya pues ahí está mero la clínica. Y pues de una vez ya nos vamos. Llevo aquí una playera para limpiarlo. Para quitarle el agua. Para que no se quede manchado. Y pues ya, es lo que vamos a hacer ahorita. Ya te la dije. Y pues ya mi hermana ya tiene rato que se fue. Al rato va a venir. Va a venir porque vamos a ir a la tienda, pero ya más tarde. Bueno, ahorita nos miramos porque se escucha la música de Brenda y está escuchando música y se escucha. Ya estoy aquí para lavar mi carro. Miren cómo está de sucio. Pues ya ahorita le vamos a dar una manita de gato. Para que esté limpio. Ponerle moneditas. Lo bueno que tenía muchas monedas. El agua. Bueno, déjenme termino de limpiar aquí mi carro porque si no se me va a hacer tarde para la cita de Daisy. Ya estamos aquí en la clínica, estamos aquí enfrente, ahorita estamos esperando. Y pues la Daisy está nerviosa. Ahorita van a salir porque pues, no se puede entrar, ellos van a salir. A ver qué nos dicen. Aquí estamos, la clínica. Igual que tiene algo en los orejas. Ya está la Daisy aquí. Apenas iba diciendo que ya... que estamos esperando aquí a Daisy y ahorita la acaban de traer. Así que vámonos. Que ya la checaron. ¿Dónde está la Daisy? Ahí está. No se deja ver, ahí está de abajo. No, ahí está, miren. Es que le lavaron los oídos. Y por eso se está sacudiendo. ¿Ah, sí? Ya vámonos, ya te checaron. Bueno, pues allá nos miramos en casita. Ya limpié bien mi carro, miren cómo se ve el cambio de empolvado que estaba y ahorita lo terminé de limpiar. William con Daisy. Voy a tirar esto que saqué de ahí del carro. Acá está la basura. ¡Daisy! Limpiaron las orejas a Daisy. Voy a tirar esto, chicas, aquí está el basurero. Traigo los papeles también. Ay, no puedo. A ver si no se me va todo. Ahí está. Son papeles de Daisy. ¿Cómo está el sol? Lo que da. Y aquí descansando, pero ¿qué creen? Miren la Daisy cómo cayó de cansada y está en su cama toda dormida. Miren. Y es lo que estamos riéndonos con William. Miren. ¿Qué tienes, Daisy? ¿Ah? Miren nomás. Ahí se quedó y desde que llegamos se fue de chito a acostar. Va a regresar de nuevo. La van a checar de nuevo para el 28. La tengo que volver a llevar. Para que la vuelvan a revisar. Y pues nada más es lo que le hicieron.
No, no le pusieron vacunas. Yo creo que todavía no le hacían falta porque sí me las pidieron, pero no le pusieron nada. Nada más fue eso. Y bueno, pues al ratito va a llegar mi hermana porque vamos a ir a un mandadito. Quiere que vayamos a la tienda y la voy a acompañar. Y pues mientras me estoy descansando aquí en el sofá, aquí en la sala, porque híjole, sí que está bien caliente afuera, y luego que lavé el carro también y estaba hasta sudando. Así es, miren cómo se durmió, ya se durmió, miren. Ya se despertó. ¿La dejé? Duérmete pues, duérmete. Se despierta cuando me acerco, pero estaba bien, con los ojos bien cerrados. Bueno, pues ahorita en un rato más, y ahorita que llegue mi hermana, para irnos. Bye. Pues ya estamos aquí, y aquí está mi hermana. Emily me va a sacar una foto. Te va a sacar una foto. Ya estamos aquí en el mall. Sí, en el mall de la Rose. Nuestro mall que a nosotros nos Rose. Encanta. Mira más. Aquí viene Brenda también. Nuestro lugar favorito, Mari. Puras mujeres, así que vamos a entrar a nuestro lugar favorito. ¿Verdad, Isabel? ¿Cómo les van a llevar? Vámonos pues, vamos a entrar. Miren esta, qué bonita. Está bonito. Y aquí está un espejote súper grande. Anda escogiendo ropa aquí. Estos son como... Estos se estiran bastante. A ver, ¿cuál es que llevas? ¿O ese? Sí, son vestidos. Aquí viendo vestidos, miren todos los vestidos que hay. Son medida M. Precioso. Este también, qué bonito. Ay, qué bonito está este. Está bonito. Ah, viene Brenda. Ya me lo aventó ahí. Ah, mira que este está bonito. Mi hermana no sé dónde anda, ahorita la voy a buscar. Yo quiero vestidos para Dechi, ¿no? ¿Eso para qué? Es comida aquí y luego el plato. Yo sí es lo que necesito, menita. Es lo que ocupo. Llévate uno también porque también se tira. ¿Solo es eso? Dice que besos. ¿Y esos? Mira, allá abajo hay más. Allá abajo hay más. Acá adentro. Ah, ahí está otra, Isabel. Para que ponga Brenda la comida. A su platito. Ajá. Ah, ese está bonito también, ese que yo. Está bien padre. Hay de huesito, mira. Hay de huesitos y lo que no hay son vestiditos. No hay nada de eso. Y aquí estamos donde hay todo lo para las mascotas. El como que tú tienes para Daisy, el del bote. Oh, ese. Ajá.
Sí, había. Vamos aquí, ¿no? Ya salimos y ya nos vamos. Llevo una bolsa. Brenda lleva la otra. ¡Ah, carajo! ¿Voy a manejar yo? Me vine por donde maneja Isabel. Digo, voy a manejar yo. Sí, ya me estaba emocionando. Es que mi libro se fue atrás, sí, por eso me confundí. Emily venía enfrente. Por eso me confundí, porque Emily venía enfrente y yo pensaba que, pues sí, pues que me iba para atrás. Estamos esperando unas bebidas. Bien, ¿dónde estamos? Estamos esperando unas bebidas que nos pedimos aquí, bien fresquecitas para este calorcito. Yo pedí un té. Y yo una bebida como de guayaba. Sí, de guayaba. De sabor a guayaba. Se llama guava. Guava. Así que vamos a probar esa bebida. Súper fresca. No había la que quería más, la mango, chango. Ajá, yo quería esa, pero no hay. No hay. Ni modo. Y acá vienen las morras. Emily viene empiernada con Brent. ¿Qué pasó? Ah, está cansada, dice, de caminar tanto en la Rose. Está bien vacía la Rose. No hay nada. Más ropa sí había. Hay mucha blusa. Pero más en el área de casa. Hay mucha blusa y pantalones y todo eso. En el área de casa es donde estaba más vacío. Ajá, como todo eso. En la cocina. Todo lo que es de cocina. Eso es para abrir el más. Es de Isabel, mira más. Un té de durazno. Está bien rico, está bien refrescante. Y el mío ahorita viene. El mío. Sí, no, estaba muy surtida. Faltaban muchas en otras áreas, así como de traste y todo eso. Estaba bien descompradísimo. Ni cobijas ni nada. ¿Pan? Ok, thank you. Chicas del coro. ¡Wii! Bravo. Nadie es feliz cuando lo sacamos. Ajá. Sí. O sea, se emociona. Bravo. Bravo. La comunidad chiquita. Pegando las manos. La más falta mi bebida. Me dejaron a mí. La última es la mejor. Es la mejor, sí, cierto, hay que esperar. Vale. Es mejor esperar y no la carrera. Porque si sí, todo sale mal, ¿verdad? Y nada más la mía ya. Traigo monedas aquí de lo que me sobró del que la va a estar. Cuando son sentí algo. Me sobraron. Sí, está. Está caliente. Sí, está caliente. Voy a subir. Limpiándolo. Ah, falta la de Emily y la tuya. Ah, ¿sí? ¿También de Emily? También la de Emily. Me acordaba de Emily, también me encargó. También Emily pidió una bebida. Ahí viene otra, a ver cuál es. Esta es la de Marisa. ¡Ay, esta es la mía! ¡Miren, chicas! Esta es la de Emily. ¡Qué rica se ve! Miren nomás. Vamos a probarla y pues con este calorcito que no se antoja así, algo así, va bien refrescante. Vas a sentir que estás en la playa, man. Voy a sentir que estoy en la playa. De Cancún. Ándale. Tomando el sol. Hoy nomás. La playa de... Yo quiero estar en la playa de Hawái. Hoy nomás. Vamos a ir a Hawái. Ándale. Damos toda la bola. Que se pare la bola. Tan. Que se vuelva a parar. Tan. Que se pare otra vez. Tan. Este era un remix que siempre ponían en las tardeadas. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando teníamos como, yo tenía que 14 o 15 y ella... Es que antes empezamos a salir bien chiquitas, sí, porque sí. Pues estaba padre, no había tanta maldad. Salíamos tanta con todas nuestras, de nuestra edad, toda la bola y de chiquillas. Y esa canción la ponían en una tardeada, que ajá. Se pare la bola, tan, y que se vuelva a parar, tan, y que se pare otra vez, tan. Y luego venía zapateado. Y ahí venía... Ya no sabíamos el ritmo. Uh-huh. Ya cuando ya sabíamos que venía zapateado y los que no sabíamos bailar zapateado ya fregaban a sentarse. El zapateado, bueno, allá le dicen zapateado. El guapango. O también se dice guapango. Qué padre, eso me encanta. Ah, en los tiempos de antes eran más padres. Bueno, los bailables de lo que yo me acuerdo, ¿eh? Sí, bien bonito. Bien bonito, bien bonito. Ay, ya no me acuerdo porque me voy a pues, si no voy a tirar el llanto aquí ahorita. Buenas noches. Y aquí en casita. Todavía no me termino el agua, miren. Aquí tengo las cosas que agarramos ahí en la Rose.
Le compramos algo para Dechi, para poner su comida. Primero le agarró así como un tapetito para poner la comida arriba. Y y aquí tengo las compras. Entonces les voy a mostrar. No, esto es de... Es lo que le agarró a Dechi. Mire. Qué bonito está. Ahí está, ahí se ve mejor. Y pues esto es de ella. Y yo lo que agarré acá está. Y también ella agarró creo con unas blusas. Les voy a mostrar acá en el cuarto porque aquí está oscuro y no quiero prender la luz. Mejor voy aquí al cuarto porque no alcancé a acomodar la ropa. Todavía la tengo ahí. Y pues de una vez ahorita la voy a acomodar. Y aquí tengo lo que agarramos en Rose. Estos son de Brenda. Estos de Brenda. Esto también es de Brenda. Miren, esto es de Brenda. Este también es de Brenda. Y... Oh, esta me gustó a mí, miren. Son de... este color amarillito con estos de Mickey Mouse. Miren nomás, qué bonitas. Y atrás también tiene, miren. Lo de atrás. Está bien padre, blusa. Y también... esta es de Brenda. De Brenda. A ella le gustan mucho estas blusitas. Y esta es mía. Esta sí es mía. Me gustó por la mariposita. Y pues así sueltecitas. Y está como larguita, mire. Hay un padre esta también. Esta es mía. Esto es de Brenda. Es un show. Sí. Y esto también es de Brenda. También es de Brenda. Y le gusta mucho de esos para andar aquí en casa. Y también esto es de Brenda. Y vio, me agarré este vestido. Y nada más, este vestido. A ver, déjenme le destiendo. Así está. Está suertecito, fresquecito. Tiene manguita. Y así está. A ver si mañana me lo pongo. Me lo voy a tener que medir si me... queda bien y si me gusta, pues hoy lo voy a meter a lavar. Y pues creo que ya es todo. Sí, ya es todo. Estos son de Brenda. Estos son de ella. Y esto es lo que agarra nada más yo. Eso es todo. No hay mucho, porque pues todo está escogido. Y pues mi hermana iba a otra cosita ahí para comprarle a su... al taponcito. Y sí le encontró. También ella así como para poner su comidita. Y bueno, pues esto se lo voy a pasar a Brenda para allá. Lo voy a poner aquí en la bolsa. Para que se lo... No, mejor así se la llevo. Porque si no, ¿cómo se lo voy a meter ahí en la bolsa? Y pues... ella que le quite las etiquetas para que las lave. Tiene la música. Ahorita no está. Se fue al parque. Y no está. Bueno, pues voy a acomodar esto. Y pues es lo que voy a hacer ahorita. La bolsa la voy a poner aquí. Para acomodar. Y pues no tengo desorden, nada más. Eso es lo que tengo que hacer. Y pues así es, mi gente. Así que pues aquí estoy en casa, ya tengo un rato. Y acá está la Daisy bien sentadota, miren. ¿Cómo está de sentadota? Y sí me gustó mucho cómo se ve la sala así. Me gusta el tapete, cómo se ve más mejor. Bueno, a mí me gustó. Es una novela. Todavía está claro. Pensé que ya estaba oscuro, pero no. Miren, sí está claro todavía. Está corriendo viento bien bonito. Qué hermoso está corriendo el viento. Mira cómo se ven bien. Ya prendieron las luces allá en el parque. Ay, aquí también se prendieron. Bueno, yo creo que ya aquí me voy a despedir de ustedes porque ya esto es todo. Ya no voy a hacer más nada. Eso fue todo lo que hice durante este día. Y pues espero que ustedes la hayan pasado bonito este día de hoy, viernes. Ya mañana, sabadito, a ver qué hacemos. También hacer otro día. Y así está de bonita la tarde. Ay, está corriendo el vientito bien bonito.
Y pues así es, mi gente. Y pues les dejo también el link de los chicos para que pasen a saludarlos, para que pasen a dar su punto de vista. Espero les guste. Y bueno, ya mañana será otro día. Nos miramos para el próximo videito. Les mando un besito y un fuerte abrazote. Que Dios me los bendiga.